¿Puedo subir? Va al bajo, ¿verdad? Eso suponía. ¡Oiga! ¡Oiga! El ascensor se ha averiado. ¿Podrían arreglarlo, por favor? Mira, llego tarde a una reunión muy importante y... ¿Oiga? ¿Eh? Joder. Nada. Estupendo. Bueno. Pues nada. No podemos hacer otra cosa que sentarnos aquí a esperar. En fin. Perfecto. Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ya que estamos aquí, encantado de conocerte. Y eso, ¿te puedo tutear, no? Verás, me preguntaba si tal vez tú... si tú eras el novio de Irene. ¿Cómo dices? Sí, bueno, que me preguntaba si tal vez tú, pues eras, ¿sabes? ¿Irene? ¿Qué Irene? No, bueno, no, verás, es que te vi salir de su apartamento y ir al ascensor y dije... ¿Irene López? Ah, o sea, que entonces también la conoces. ¿De qué la conoces tú? Hombre, de que la voy a conocer, es mi vecina. Ah, sí, efectivamente, la conozco. Pero no tengo ninguna relación personal con ella. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Nada, un tema de negocios. Tenía que tratar una cosa con ella y con otro tipo que... no he podido localizar. Me da bastante rabia. Mi jefe se va a cabrear mucho. Ya, pero... ¿cuál es tu trabajo, exactamente? Nah, ahora mismo estoy en paro. Anda, pues igual que yo. No, sí, la cosa está jodida. Pero una cosa, entonces, ¿por qué me has dicho que tienes un trabajo con Irene? A ver, sí. Tengo un trabajo, pero temporal. No es a lo que me dedico, realmente. No es para lo que he estudiado. Tenía un trabajo con ella para ganarme unos eurillos. Curioso, igual que yo. Simplemente había sido seleccionado para formar parte en un jurado. ¿Cómo? ¿De un jurado? Sí, un jurado de 12 personas. E Irene estaba en el jurado. Había venido aquí para buscarla. Espera. ¿Cómo que con Irene? ¿Para qué caso es? No te lo debería decir. Sí, dímelo, que lo quiero saber. Vale. El caso Domingo Pérez. ¿Domingo Pérez? Sí, el hombre este que fue arrestado en Marbella. Mira, eso es imposible. ¿Por qué va a ser imposible? Hombre, pues porque yo formo parte de ese jurado. E Irene López también. Pero vamos, que a mí tu cara no me suena de nada. ¿Me estás diciendo que tú también formas parte del jurado en el caso Domingo Pérez? Pues sí, efectivamente. ¿No te llamarás José Jiménez? Sí, ese soy yo. Encantado de conocerte, José Jiménez. Si Irene López, tú y yo somos parte del mismo jurado, entonces el misterio está resuelto. Mira, lo que pasa es que el juez me había enviado aquí a buscar al resto de representantes del jurado, entre los que estabais tú e Irene. Y preguntaros un par de cosas. De Irene tenía su foto y su dirección. Pero el juez es tan palurdo que de ti no me había dado nada. Solo tenía tu nombre. Ni tenía tu cara ni sabía dónde vivías. ¿Quién me iba a decir que eras el vecino de Irene? Pues nada, ya te he encontrado. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué problema tienes con todo esto?
Me estás tomando el pelo. ¿Qué? Pues que te lo estás inventando. Me estás tratando de engañar. ¿Pero por qué iba yo a hacer...? Porque es imposible que formes parte de ese jurado. Mira, tú no formas parte de ese jurado en el caso de Domingo Pérez. No como Irene ni como yo. ¿Y sabes por qué? Porque yo conozco a todos los integrantes. Nos dieron sus fotos. Pero tu foto, señor mío, no aparece por ningún lado. Me has pillado. No formo parte del jurado. Te estaba tomando el pelo. Pues entonces, ¿a qué ha venido toda esta mierda? Soy un asesino a sueldo. Era una broma, hombre. ¿Cómo voy a ser un asesino a sueldo? Por curiosidad, si realmente fuera yo un asesino, ¿qué habrías hecho? Bueno, tranquilízate. En realidad, solo soy un humilde fotógrafo. Había ido a hacerle unas fotos artísticas a Irene. Ella me lo había pedido. Ese es mi trabajo real. ¿Y por qué querría Irene hacerse fotos artísticas? No sé. Quizá para enseñártelas a ti. Hay muchas chicas que me piden fotos eróticas para enseñárselas a sus novios o a los chicos que les gustan. A ti esa chica te pone, ¿eh? Sí, Irene estaba bastante buena. De todas las fotos que le hice, había una que me gustó especialmente. ¿Quieres que te la enseñe? Tranquilo. Tómate el tiempo necesario para apreciarla. La calidad se lo merece. Pues ya te habrás imaginado que sí que soy un asesino a sueldo. Me encargaron que eliminase a todos los integrantes del jurado en el caso Domingo Pérez. Pero como dije, de ti solo tenía tu nombre y me era imposible encontrarte. Pero mira tú qué suerte. Al final voy a poder terminar mi entrega. Vamos, levántate. ¡Levántate! Antes te he preguntado qué harías si yo realmente fuera un asesino a sueldo. La gente bajo presión es más imaginativa. ¿No se te ocurre nada ahora? ¡Dios mío, qué poca imaginación! Igual que Irene, solo se quedaba ahí parada, sin soltar prenda, sin decirme quién era ese tal José Jiménez. Mira, estás aquí, en el ascensor de tu bloque de pisos, con un tío apuntándote a la cabeza. ¿De verdad no vas a decir nada para intentar salvarte? ¿Sí? No puedes matarme. ¿Ah, no? ¿Por qué? No estarás hablando por hablar, solo por ganar tiempo. Quizá guardas la esperanza de que alguien venga a salvarte. ¡Olvídalo! No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar aquí. Quizá los plomos no vuelvan hasta mañana, ¿y entonces qué? ¡Llevarás horas muerto! Pero si me matas, cuando arreglen el ascensor y te encuentren aquí dentro, con mi cadáver en el suelo, sabrán que me has matado tú. ¡Sabrán que tú lo hiciste! Y verán el cadáver de Irene. Y sabrán que la mataste también. No puedes matarme. ¡Por eso no puedes matarme! Porque tú también estás encerrado en este lugar. Mira, esa es una razón bastante convincente. Pero tienes un problema, y es que ya había pensado en ello. Al contrario que tú, yo sí sabría salir de este ascensor. Me sirve un par de artilugios de este maletín que me ayudarían a escapar con sigilo y nadie se enteraría. Te sorprenderían la cantidad de cosas que se aprenden en la calle. El sigilo.
También tienes un problema con tu sigilo. ¿A qué te refieres ahora? A tu pistola. Dispárame ahora. Se oirá en todo el edificio. A lo mejor hasta se oye en la calle. La gente querrá saber qué ha sido el ruido. Antes de que te des cuenta, habrán conseguido entrar al ascensor y te habrán pillado. Ese razonamiento tampoco ha estado mal, pero también pasa que ya había pensado en ello. ¿No más ideas? Pues entonces se acabó. Escúchame bien, concínciate de una vez por todas de que vas a morir. ¿Lo tienes claro? Tienes dos opciones, morir con dolor o morir sin dolor. Hazme caso y morirás sin dolor. Ahora vamos a salir tú y yo como si no pasara nada. Si intentas engañarme o escapar, será mucho peor. Si por el contrario me conduces a un lugar apartado, será rápido, ni te enterarás. Conozco a la perfección todas las partes del cuerpo humano. Y se me da tan bien matar sin dolor como hacer sufrir a la bestia. Y bien, ¿qué me dices? ¡Asiente si me has entendido, coño! Bien. ¿Algún último deseo? Irene. Irene. ¿Cómo? ¿Irene López? Bueno, sí. Podría concederte ese deseo. Sí. Oye, es una magnífica idea. ¿Quieres morir junto a tu amor platónico, que es Irene? Sí, brillante. Imagina la fotografía que sacaré con todo esto. Tú y ella, abrazados en el suelo, sumergidos en vuestra propia sangre. ¿No te parece un cuadro hermoso? Vamos. Ya hemos llegado. Venga, abre la puerta. ¡Que abras, te digo! Llevo todo el puto día perdiendo el tiempo con este caso. ¡Espabila ya! Ahora, caballero, llego a venir un poco más tarde y muchas de las pistas que he encontrado habrían desaparecido. Es una catástrofe. La señora López me pide que le traiga los periódicos todas las mañanas. Y hoy, como no me abría la puerta, he usado mi llave y me la he encontrado ahí, muerta, en el suelo. ¿Quiénes son ustedes? Supongo que vendrán a ver a la señorita López. Siento decirles que ha muerto. Hemos encontrado su cadáver hace menos de media hora. Comprendo sus caras de aflicción. Por cierto, yo soy Julián Perote, soy de investigación criminal. Si quieren acompañarme a declarar, me vendría muy bien para avanzar con este caso. Yo es que ahora mismo me tengo que ir. Lo siento, es muy importante que vengan todos los que estén relacionados con la escena del crimen. Acompáñenme, por favor. Vayan pasando. Pase usted primero. Thank you.